comienza Mundo Cofrade con Francis Márquez. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Mundo Cofrade en Canal Málaga Radio Televisión en el 97.4 de FM o en la web, en la www.canalmálaga.es/mundo-cofrade. Pues ahí tenemos todas las entrevistas que se han realizado durante esta 13ª temporada, 13 añitos por aquí, por estas ondas, navegando, y las anteriores de algunas entrevistas que tenemos de temporadas anteriores. Hoy nos acompaña un cofrade que ya ha pasado por estos micrófonos, que pasó, hablando con él fuera de micrófono, se lo estaba diciendo, digo, parece mentira cómo pasa el tiempo, pasó en la 7ª temporada, diciembre de 2014, y hablamos con Enrique Vega López. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Francis. ¿Qué tal? Desde 2014 al 2021 ha pasado ya unas cuantas Semanas Santas. No nos parecía tanto, ahora cuando lo recordábamos, pero es verdad que han pasado ya 7 Semanas Santas, no 7 salidas procesionales, desgraciadamente, pero 7 Semanas Santas, y ya, como tú dices, no parecía tanto, hace ya tiempo. Vamos a hacer un programa especial de la saga Enrique Vega. Tendremos un especial al final del programa con un resumen de tu intervención de aquel año 2014, de aquella 7ª temporada de Mundo Cofrade. Enrique, preséntame, porque estamos ya dando muchas pistas de saga. Enrique Vega, tal cual, preséntanos quién nos acompaña en esta mesa, con quién vamos a charlar esta tarde. Pues mira, aplaudo tu iniciativa y la de Canal Málaga, porque es la primera que nos sentamos juntos ante los micrófonos para hablar de Semana Santa, aunque lo hayamos hecho en casa un montón de veces, o las veces que haya hecho falta, porque se vive la Semana Santa en la estirpe de Los Vegas, pero es verdad que lo hacemos por primera vez dentro de un estudio y para la radio. Pues está pues tanto la saga que me precede como la que me sigue, ¿no? Es mi padre, Enrique Vega, padre, como te lo llaman, los jefes, como le llama todo el mundo en el mundo cofrade, desde que empecé a llamarle yo, es una cosa que me gusta recordar, empecé a llamarle el jefe, y a partir de ese momento, pues todo el mundo lo conoce como el jefe, y Enrique Vega Medina, que es mi padre, y mi hijo, que sigue los pasos de alguna manera, y que se ha integrado ya a los varales de muchos tronos de la Semana Santa de Málaga, y que es Enrique Vega Bao, o sea que son tres Enrique Vega, y además, para introducción me gustaría relatarte una fotografía que tuvimos en los varales de la Virgen de la Paz, donde los tres somos hombres de trono, y además conservo en mi despacho que una foto en un tirón, aunque no vamos en la misma zona, en ese momento sí lo hicimos, meternos en el mismo varal para hacer una foto los tres juntos, y era algo memorable, eran tres generaciones distintas en el mismo varal y los tres Enrique Vega, ¿no? Y una foto que nos llevaremos para el recuerdo. Más fotografiado, porque tiene que ser un recuerdo maravilloso, ¿no? Y yo creo que la satisfacción de ver que alguien te recoge el testigo, que tú ya lo recogiste en su momento, y que hay alguien para recogerte el testigo, y que probablemente con esta deriva sigamos teniendo una saga ahí continuada, si Dios lo permite, de hombre de trono recogiendo el testigo de la saga. Fíjate que una cosa que le recrimino a mi padre algunas veces, a partir de ahora solaré mucho más, que es que no tuve la oportunidad de sacar con mi abuelo los varones de la Virgen de la Paz en el año 87, porque mi abuelo estaba recién, bueno, no recién operado, pero hubo una operación muy importante de pulmón en aquel momento, y aunque el hombre intentó meterse aquel año los varales conmigo y con él, no hubo forma, porque yo creo que entre otras cosas mi padre no se lo permitía, por el estado de salud. ¿Enrique también? ¿Tu abuelo Enrique también? Antonio, fíjate, Antonio, ahí hubiéramos roto, pero es verdad que yo no tuve esa oportunidad, y esa sí la ha tenido mi hijo. Yo voy a recoger una frase de tu entrevista, en la cual te presentabas como un privilegiado por pertenecer a una familia de hombres de trono, de hombres de trono, de las generaciones de los hombres de trono pagados a hombres de trono como es tu hijo, ¿no? Hombres de trono que tenemos en este siglo XXI. Y comentaba que eso, que tenía un abuelo, que tenía vinculación con Zamarrilla, que siempre había en tu familia vinculaciones cofrades, vinculaciones con los tronos, y que tus primeros tronos fueron la Virgen de la Paz y la Virgen de los Dolores de la mano de tu padre. Contaste una anécdota muy buena sobre machacar bien el hombro, que vamos, ahí se ve el sufrimiento. Y además, como yo decía, sangre, sudor y lágrimas, nunca mejor dicho, lo que se pasa y se vive debajo de un trono, aparte de la felicidad y el regocijo que te da llevar a tus sagrados titulares. Con esta introducción que nos has hecho, pues vamos a saludar a Enrique Vega Medina. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la entrevista que vamos a echar, la entrevista no es una entrevista, la charla, cofrade, que vamos a tener esta tarde va a ser muy enriquecedora, y yo creo que tú también estás satisfecho, o lo echamos. ¿Echamos a tu nieto? No, hombre, no, que va, lo vamos a satisfacer la grandeza que yo tengo. Yo he trabajado con mi padre, he trabajado con mi hijo, he trabajado con mis tíos y he trabajado con mis nietos.
Vamos a empezar por él, que nos cuente un poco su historia, porque Enrique Vega Pao, buenas tardes. ¿Qué tal, Francis? Buenas tardes. ¿Qué recuerdo? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Ya en una familia, pues, me imagino, tu abuela Dolores, con tu abuelo, con el ambiente cofrade, de hombre de trono, de túnica. ¿En qué momento tú tienes ese primer recuerdo cofrade? El primer recuerdo cofrade que yo tengo, que me viene a la mente, bueno, mi familia de toda la vida ha sido de la Virgen de la Paz, ¿no? De hecho, yo soy de la hermandad desde hace mucho tiempo, desde que tenía meses de vida ya era hermano. Y el primer recuerdo que yo tengo no es en salida procesional, es dentro de la casa hermandad de la cena, cuando todavía estaba en la estación. Y yo era muy pequeño, yo podía tener a lo mejor 5 años, 6 años. Y yo me acuerdo que la Virgen estaba en el trono, la tenía en el trono. Y tenía la trampilla de la mesa de la Virgen estaba abierta. Entonces mi padre me dijo, mira, te voy a enseñar una cosa. Y me subió por la trampilla y me subió encima del trono con la Virgen encima del trono. Entonces yo en aquel momento, claro, la altura me lo permitía, yo veía a la Virgen muy cerca y desde abajo y me pareció una imagen que me sobrecogió en aquel momento, ¿no? Y yo creo que ese es el primer recuerdo que yo tengo de la Semana Santa en general, esa imagen de esa Virgen en ese trono tan grande, tan enorme, y que me hizo sentir allí pues un calor y un regocijo impresionante. Y qué guapa que es la Virgen, ¿eh? Porque mira, la Virgen de la Paz es guapa. ¿Cuándo empieza? Porque desde chiquitillo ya te hacen hermanos, o sí. Más adelante, ¿cuándo empiezas tú a participar? Porque siendo todos los miembros de tu familia participantes, es difícil llevar a un niño en una guardería, o ¿cómo empiezas tú a participar en una procesión? Yo, bueno, mis primeras participaciones dentro de la procesión, obviamente, era en la guardería de la procesión, ¿no? Siempre en la cabeza cuando era más pequeño, pero yo siempre decía a mis padres, y además ellos lo apoyaron en su momento, que yo quería ir siempre muchísimo más cerca del trono. A mí no me gustaba ir en la procesión y que yo a cada dos calles que giraba yo no veía a mi Virgen en la calle. Entonces yo siempre les pedía que si yo podía salir de monaguillo. Porque me parecía un sitio dentro de la procesión privilegiado. Es decir, tú vas bien vestido, delante del trono, viendo a tu titular en la calle, todo el recorrido, ¿no? Entonces yo creo que para mí ese ha sido, de antes de Hombre de Trono, el puesto para mí más solicitado dentro de una procesión. ¿Qué cofradía estamos hablando? De la Virgen de la Paz. ¿Qué edad tienes tú ahora mismo? Yo ahora mismo tengo 21 años. ¿Cuántos años de Hombre de Trono? ¿Cuándo pasas a esa, de esa? Bueno, de monaguillo me imagino que habrás pasado a vela y cosas así, habrás pasado como la evolución natural, ¿no? Tuve de hecho un cambio de monaguillo a nazareno, pero la experiencia, la verdad, que no me gustó para nada. Incluso antes de ser Hombre de Trono de la hermandad, estuve varios años sin procesionar, hasta que ya fui Hombre de Trono, que fue cuando empecé a ser otro. Mi primera experiencia como Hombre de Trono fue en recorrido completo, con 15 años. ¿En qué trono? ¿Qué trono fue el que...? Pues yo me acuerdo que yo le dije ya, oye papá, quiero sacar un trono. Me dijo, estupendo, pues te viene al Nazareno en el Perdón, que era aquí en Nueva Málaga. Y yo le dije, va, yo también quiero sacar el de Humilde Paciencia, el Señor de Humilde Paciencia, el Domingo de Ramos. Entonces mi primera experiencia de trono fue el Domingo de Ramos con el Señor de Humilde Paciencia. ¿Qué sensación? Porque claro, tú has crecido con... Lo comentábamos hace poco, Enrique Padre, lo comentábamos hace poco en las tertulias de Central Ciudadana de que se hicieron. En Semana Santa en el hotel Málaga Palacio. Lo comentábamos hace poco en el sentido de que en Málaga hay muchos especialistas en flores. Y es que lleva la bugambilla y no sé qué. Y yo miro y digo, qué bonito va ese Cristo, qué bonito. No, pero observa cómo el clavel, porque la piña va abierta y no digo, bueno, yo de eso no entiendo. Yo me parece que está bonito o no está bonito. O el rostrillo de la Virgen lleva 7 pliegues y entonces el cíngulo, no sé qué, de los cíngulos, el nudo de no sé cuánto. Tú dices, vamos, muy bien. Yo lo que veo es que está bien vestido un Cristo, está bien, oye, está. No, pero hay especialistas en eso, ¿no? En el pliegue y no sé qué. En cambio, hablábamos nosotros de que nosotros, por suerte, pues somos especialistas de, oh, qué curva más mala han dado esta gente, van más, oh, no, Dios mío, al paso, acompañado, esto es un espectáculo. Somos otra forma de ver la Semana Santa. Y tú, que has nacido en ese ambiente, tenías ya eso en vena, me imagino, ¿no? ¿Cómo puede un chaval joven vivir eso?
Sí, bueno, yo de esos años que estuve sin salir en ningún sitio y esperando a ser Hombre de Trono, para mí era ansia pura. De hecho, antes de esa salida profesional, yo ya tuve otra experiencia en el Varal, que fue con 14 años, en el Nacional, perdón, y en la Virgen de Nueva Esperanza, ¿no? Yo ese año le dije, oye, papá, ¿hay algún problema en que yo iba con un amigo mío, que era Javier Cabello, que era compañero mío de fútbol, y le dije, ¿hay algún problema en guardarnos dos túnicas debajo del trono y a la vuelta meternos en el trono? Y me dijo, bueno, sin problema. Y me dijo, búscame en la Tribuna de los Pobres. Entonces yo lo busqué un poquito antes de la Tribuna de los Pobres y me dio la túnica. Me dijo, vete al trono de la Virgen, que te está todo allí esperando. Y nos metió a los dos en el Baralache. De hecho, si se ven vídeos de aquel año, creo que es 2014, se ve en el Baralache de la Virgen a dos túnicas moradas, que uno soy yo y otro es mi compañero, ¿no? Entonces yo, cuando me metí en ese trono, levantamos, estamos en la Tribuna de los Pobres, lleno de gente aplaudiendo con la marcha, con el trono arriba, con una alegría impresionante, y encima veo subir el puente de la Aurora del Señor, al que yo iba a sacar un poquito más adelante, pues fue bastante enriquecedora. Y la carga, digamos, moral, ¿no? Que es tener un abuelo que se llame Enrique Vega, ¿eso cómo se lleva? Sí, bueno, uno siempre va con ese, no miedo, ¿no? Pero sí respeto al verte a lo mejor en público, a tener siempre esa necesidad de dar la talla, ¿no? De guardar ese nombre, bueno, en este caso ese apellido. Pero bien, es decir, yo estoy orgulloso, lo primero, ante todo, y deseando seguir con esta tradición y esta saga que nos caracteriza. ¿Qué te dijo tu abuelo la primera vez que fuiste a sacar el trono? Mi abuelo para aquel entonces no sabía que yo iba a sacar el trono. Anda. Es decir, mi padre me mandó allí de sorpresa, pero yo me acuerdo, no recuerdo palabras en sí, pero sí me acuerdo de un beso y un abrazo bastante, bastante emotivo y efusivo. ¿Cuántos tronos has sacado? ¿En cuántas cofradías has participado? Pues yo he participado en cuatro cofradías. He sacado la Virgen de la Paz, he sacado Dolores Coronada, el Nazareno del Perdón y el Señor de Humilde Paciencia. Tenemos ahí un hombre de trono hecho y derecho. Lo bueno es que se ve que es él el que quiere ser hombre de trono, ¿no, Enrique? Aquí no le ha apretado a nadie. De hecho, no recuerdo en ningún momento que yo le haya empujado ni a él ni al hermano que viene detrás, que tiene ahora 16, que está en el dique seco por la pandemia, yo creo que estaría en los Orales, y a ninguno de los dos le he empujado a hacer lo que hace. ¿Cómo se llama tu segundo hijo? Alejandro Vega, que está como tu hijo, que es futbolero, está en el Málaga ahora mismo y probablemente casi no le dejaríamos sacar trono. Yo creo que a Alejandro le va a ocurrir algo parecido cuando le llegue. De Cirial. Él va de Cirial, el Nazareno del Perdón, ya participa con muchas ganas, pero yo creo que casi no le dejaremos sacar trono. Pero es verdad que yo no le he empujado en ningún momento. Pero fíjate una cosa, y yo no lo hablo ya por mí, por mi familia, sino por cualquier familia malagueña. No hace falta, bueno, al final esto es como hablamos siempre de predicar con el ejemplo, no hace falta que empuje a nadie, sino si al final está viendo que su padre o su abuelo o su madre o su abuela está de alguna manera viviendo con intensidad y de forma emotiva la Semana Santa, tú no tienes, estás abocado a vivirla de una forma similar. Difícilmente sale un verso suelto de eso, ¿no? Lo normal es que tú de alguna manera te llenes. Y hay tantos momentos emotivos donde, fíjate, un hecho que yo no podía recordar, sí, es verdad que ahora contándolo a mi hijo, pues me acuerdo que efectivamente subimos al trono de la Virgen de la Paz, pero es algo que yo no podría recordar como un momento emotivo porque es algo que he hecho multitud de veces con la Virgen de la Paz y con la Virgen de los Dolores, por mi función, por mi cargo, y ha estado cerca de la Virgen, pero él sí lo recuerda como su momento emotivo. Para mí no lo fue un acto más de acercar a mi hijo a lo que a mí me gustaba y para él supone el inicio, el punto y seguido de su propia historia, ¿no? Entonces al final no hay que empujar a nadie, simplemente con que te vea que lo vives con ilusión, viene detrás, ¿no? Lo que te enorgullece es que lo quiera vivir y que además lo haga siempre con talla y con pundonor, con intención y demás. Y dentro de ese ambiente tronero del que tú hablabas, el hecho de hay que ser dos cosas, un buen cofrade, pero también hay que ser un buen hombre de trono. Y en ese caso, pues me lo llevo a gala. El hecho de que nadie me tiene que decir, oye, qué mal, ¿eh? Al revés, ¿no?
Lo lleva la estirpe, ¿no? Lo lleva, y más después lo que él ha dicho, el compromiso que supone el llevar este apellido y que tener eso, unos referentes tan importantes. Ya le dije yo en su momento, yo una frase que recuerdo que le dije, digo, es de que llevas un apellido muy importante para meterte los varales, ¿eh? Algo que probablemente fue una forma de incentivarlo a que diera la talla. Lo traía de serie, no había problema. Pero bueno, de alguna forma a uno le gusta regocijarse en la historia y en su propia historia, es decir, venimos de una saga importante, Hombres de Trono, pues sigamos con esa saga y sigamos empujando a que él mañana a su hijo le diga algo parecido, ¿no? Enrique, como puente para saltar de generación a generación, para avanzar una generación, ya hemos hablado con tu hijo, él te ve a ti como un referente y se apoya en ti. En tu caso, me imagino que otro tanto igual, ¿no? Claro, mira, el primer recuerdo, cofrade, si no recuerdo mal, es ver a mi padre un Jueves Santo por mis propios medios ya, podría tener 11 o 12 años, en el centro viendo la Semana Santa, Jueves Santo, y ver a mi padre en los barrales de la Esperanza. Es uno de los primeros recuerdos. Y al final, tú anhelas estar ahí. Y tenés 11 años o 12, no tendría más. Y tú anhelas estar ahí. Ya de alguna forma empiezas a verte un futuro, cofrade. Y a partir de ese momento, yo creo que los siguientes años le insisto a mi padre. Yo quiero seguir sacando un trono, quiero sacar un trono. Y precisamente el año en el que no le digo nada, que es cuando tengo 15 años, pues aparece un día y me dice, ¿tú no quieres sacar un trono? Y yo, sí. Pues vente conmigo, vas a sacar un trono. Y entonces nos vamos y nos apuntamos. Si no recuerdo mal, nos apuntamos en el Bar La Viña, que estaba en la Plaza del Teatro, y allí nos apuntan el nombre para sacar, no a él, por supuesto, no, pues te estoy mintiendo, eso fue el segundo año. El primer año me lleva directamente el Domingo de Ramos a la espalda de la cofradía, que había una pequeña caseta, y ahí se sube y le preguntaron, Vega, ¿cuántas túnicas son? Y él pues, pide una más, y pidió la mía. Pero estamos hablando de una época de, porque tú ibas con tu padre como hombre todo pagado. Claro, yo es que me lo llevo a gala. Yo he podido ser o el último o uno de los últimos hombres de trono pagado de la Semana Santa de Málaga en la Soledad del Sepulcro en el año 2000, si no recuerdo mal. Pero que yo empiezo las cofradías como hombre de trono pagado. Y el capataz se dirige a tu padre, ¿con cuánto contamos este año? Pues vamos en 5 o 6. Y vas tú, estamos hablando también de la cofradía de la Cena, ¿no? La Cena, Virgen de la Paz, que fue mi primer trono. Y a partir de ahí yo voy e intento, para mí todo es nuevo, yo intento, ahora vamos a los varales, pues venga los varales. ¿Y qué hago? Bueno, fíjate las circunstancias. Yo hoy soy, bueno, ya por la edad y tal, soy más alto que mi padre, con una diferencia, pero yo aquel primer año íbamos en la cola, en el H de la Virgen de la Paz, y él iba detrás mía, con lo cual significaba que era más alto que yo en ese momento, ¿no? Y después he sido más alto que él, ¿no? El poco después. O sea, que yo todavía no había ni terminado de crecer con 15 años. Pero ese fue mi primer contacto con el varal. Y además tengo que decir que con mucho escepticismo, porque las últimas de esa primera salida, yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto es un trono? ¿Esto qué es exactamente, no? Yo vivía en la Cruz Humilladero y encerrábamos a la Hermandad de la Cena y en la Plana de la Estación y acompañábamos prácticamente desde el centro, íbamos acompañando a los tronos y la verdad es que, por un lado, te voy a decir una cosa, ese acompañamiento también lo tenía en los miércoles con expiración y entonces ese sufrimiento, ese... Los dos lo he vivido. Pero ahí... Ese sufrimiento, pero no era un sufrimiento raso, o sea, eso era otra cosa, eso era un placer sufrido. En mi caso y el de caso de muchos jóvenes decimos, ahí quiero estar yo, yo quiero hacer uno de estos, pero además, estos valientes, estos son unos tíos valientes. Además, un solo año a lo mejor no, pero 2 años de la misma circunstancia y en 2 tronos distintos iguales te forjaba como hombre de trono. Probablemente tú empezabas con 15 y a los 17 años, 2 años después de haber pasado eso, tú te sentías muy veterano en los varales. Vamos de ida, venga, pero vamos al encierro, venga, vamos camino al encierro. Eso era lo complicado, eso era lo complicado, pero eso me lo llevo a gala, eso no es un sufrimiento, eso pude vivirlo y además incluso me da pena que, por ejemplo, mi hijo no haya podido vivirlo con la misma intensidad y además anhelo con la mayor intensidad que lo había podido vivir mi padre años anteriores, ¿no? Porque había como mucha más fuerza en todo eso, ¿no? Pero bueno, al final viví mi momento y realmente pues fui casi el trampolín de lo que venía mi padre viviendo, del muelle, de tal, como hombre de trono pagado. Y fíjate que después hemos estado los dos a la limón durante mucho tiempo, repartiéndonos cabezas de tronos como capataces y en los mismos varales y juntos muchas veces. Pero realmente yo he podido ser un poco esa continuidad de lo que él, heredando lo que él me ha traído de sus padres y sus tíos,
a yo intentar pasar ese testigo que te decía, intentando que mis niños, mis hijos, hereden eso que yo le dejo, ¿no? Con lo cual me siento, para mí ya se me ha colmado la Semana Santa, solo con eso. ¿Qué cofradía participas tú en la actualidad? Desde el año 87, que son mis dos primeras, son la Virgen de la Paz y la Virgen de los Dolores, la cofradía de la Cena y de la Aspiración, son mis dos cofradías, y después porque la vida te va llevando a ello. Yo he sido, yo tengo también una vinculación muy fuerte con la Congregación de Mena, porque al ser legionario, pues el Cristo de la Buena Muerte para mí es un Cristo que llevo en el alma, y después hay una vinculación posterior por cuestiones de la vida, que son Esperanza y Humilde Paciencia, donde procesiono también y soy capataz, ¿no? Al final esos cargos de procesión pues también te van marcando. El hecho de ser capataz de Aspiración, Humilde Paciencia y Nacional del Perdón, Nueva Esperanza en este caso, pues al final te lleva a también participar en la hermandad, donde eres consejero, donde al final participas en el día a día, naturalmente, y son esas cuatro cofradías, cinco en este caso con la Congregación de Mena, con las que de forma a veces más activa y otras veces menos activa, pues son las que participan en este momento. Miembro de una generación de pura transición, que es ese momento en que esos jóvenes que empiezan a sustituir a los hombres de tronos pagados, a mí me gusta seguir llamándole hombres de trono. Claro. Incluso una tertulia que tuve yo de mujeres que sacaban tronos, yo le dije, oye, ¿os importa que me refiera a vosotros como mujeres hombres de trono? Y a ella le parecía muy bien. Claro. Decía, hombre, es que son mujeres, no sé qué, pero eso de hombre de trono arrastra lo que es la tradición, la historia, ¿no? Claro. Y somos la generación de paso de ese testigo. Pero la revolución importante en este mundo cofrade malagueño no surge solo con la incorporación de los hombres, de los jóvenes, a los varales y las mujeres a los capirotes. También va Málaga pionera a nivel mundial, porque aún hay ciudades en España que no se pueden participar, las mujeres no pueden participar de nazareno. En cambio, esa tradición fue básico, que las mujeres cogieran el capirote y los jóvenes cogieran los varales. La gran revolución surge cuando las cofradías abren las puertas, hacen que esos hombres de trono sean hermanos, y esos hombres de trono ya participan en las decisiones, en los cabildos, tal, empiezan a entrar en la Junta de Gobierno, y yo creo que el 95% de los hermanos mayores actuales que hay en Málaga son de aquella generación y han sido hombres de trono que llegaron sin ninguna herencia familiar, porque antiguamente los que participaban en la Junta de Gobierno eran muy pocos hombres, muy pocas personas, y todos eran de familias y tal, y eso pues se ha trasladado dado a un siglo XXI donde las cofradías son verdaderas organizaciones sociales. Bueno, y el creo que es el movimiento asociacionista más importante que hay en Málaga, ¿no? Seguro, el más importante, el más numeroso, ¿no? Y aunque algunos tenemos varias cofradías y el número de cofradías totales no sea real, que es verdad, ahora mismo el número de ciudadanos participantes en un colectivo social es mayor el de la Semana Santa, pero con una diferencia enorme sobre lo demás. Y si además abrimos ese abanico a las personas que tienen vinculaciones, a personas que son fieles, que son devotos, que no son cofrades, no son cofrades de cuota, pues yo creo que en todas las familias malagueñas tienen una relación con alguna cofradía, ¿no? Pregúntale a Cautivo, ¿no? Uh-huh. La cantidad de votos que puede tener sin ser hermanos de la hermandad y otras muchas hermandades y que son devotos del titular, ¿no? Y no se cuentan la nómina de hermanos, pero realmente son devotos de los titulares, ¿no? El tejido cofrade en Málaga es enorme, vertebra la ciudad absolutamente, ¿no? A continuación, como complemento en este programa de Mundo Cofrade dedicado a la saga familiar de los Enrique Vega, reproduciremos momentos de la entrevista realizada al cofrade Enrique Vega López el día 3 de diciembre del año 2014, en la séptima temporada de Mundo Cofrade. De todas formas, antes de nada, vaya por delante, que me encuentro aquí como en casa, ¿eh? Yo te cuento, yo soy, en ese aspecto, soy completamente un privilegiado, porque no mucha gente ha tenido la opción que tuve yo, ¿no? Yo vengo de familias de hombres de tronos pagados, concretamente mi padre era hombre de trono pagado, mi abuelo igual, e incluso mi bisabuelo, y coincide que después de estar 2 años detrás de mi padre, de, oye, me gustaría sacar un trono y tal, pero claro, muy joven, te estoy hablando de 12, 13 años, 14 años, después de estar 2 años detrás de él, hay un año donde no le digo nada y él me aparece y me dice, ¿te vienes este año conmigo a sacar un trono? Anda. Claro, te pones hasta nervioso, ¿no? Claro, claro que sí. ¿De qué, ¿no?, cuadrilla era? ¿Cómo bueno, era el nombre de las cuadrillas? Claro, ten en cuenta que en aquel momento había capataces varios. Y en aquel momento, concretamente Juanma, que lo conocéis perfectamente, uh-huh, el capataz de la Esperanza, cogía por primer año la Virgen de la Paz, de la Cena, y la Virgen de los Dolores coronada. Y, además, recién coronada en aquel momento.
Y concretamente, pues el capataz que tenía distintos días, pues apostaba su cuadrilla para todos esos días, ¿no? Yo he llegado a sacar con varios capataces diferentes y la fórmula era la misma, era apuntarte para los días que tenía ellos. Había días que podías elegir, me voy con un capataz o otro, eso pasaba, por ejemplo, el Viernes Santo. Pero para mí el primer año fue muy fácil, fue tan fácil como pegarme a mi padre y que de lejos el capataz le preguntara, Vega, ¿hoy cuántos soy? Hoy somos, no sé en aquel momento cuántos puedo decir, pero somos 5, 4, 3, 8. Y uno más, ¿no? Sí, uno más, ¿no? Y ese uno más era yo, ¿no? Y ahí empieza mi andanza. Estamos hablando del año 87. Desde los últimos ya coletazos de las cuadrillas. Bueno, yo concretamente voy cobrando como hombre de trono incluso en el año 95, avanzado, 96, ¿verdad? Muy avanzado. Yo creo que fui el último hombre de trono pagado de la Semana Santa de Málaga porque yo llego a cobrar con la Soledad del Sepulcro en el año 96, si no recuerdo mal, 95-96. Iban en el manto, ¿no? Yo siempre ocurría esa palabra que han utilizado los capataces de puntales, ¿no? Yo tenía la fortuna, probablemente por la pasión y el tesón que le ponía el varal y la forma física, la fortaleza física que me ayuda, he gozado siempre de ese puesto de puntal, donde el capataz se reservaba dos o tres puestos en las esquinas de los tronos para terminar reforzando. Y yo al final, afortunadamente por mi estatura, no he tenido que estar en una mesa, ¿no? Una persona alta en una mesa, un manto, he desaprovechado, ¿no? Yo he podido ir por mi altura y de esta forma ir a un varal exterior que tu fuerza se aprovecha mucho más, ¿no? Claro, pero aquí hay que diferenciar varias cosas. Ahora está todo como muy simultaneado, pero entonces el cofrade no era el samanasantero, podemos llamarlo, yo no lo diría en tono despectivo, ni siquiera el tronero, que me ocurre como a Francis, que tampoco lo digo en tono despectivo. No era el mismo. El cofrade era el que vivía la cofradía todos los días. Y tú podías amar la Semana Santa, incluso un titular concreto, y no ser hermano de la cofradía. De hecho, hasta no hace mucho, los hermanos de la Pollinique no han sido hermanos portando los tronos, ¿no? Entonces, en aquel momento las figuras estaban diferenciadas. Y tú podías ser cualquiera de ellas. Y no eran tono despectivo. Los cofrades eran muchos menos, que eran los que están todos los de la cofradía. Se nutrían de gente muy joven que eran hijos de... En aquel momento yo no era hijo de un primer teniente hermano mayor ni de un albacea general, yo era el hijo de un hombre de trono pagado unido a toda la Semana Santa por completo, de sacar todos los días de la semana con abuelos, tíos que hacían eso. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque siempre yo el recuerdo más fuerte que tengo desde mi abuelo la vinculación con Zamarrilla, ¿no? Entonces, pero me sorprendía que no fuera hermano de Zamarrilla y la vinculación con Zamarrilla era brutal, era total, ¿no? ¿Y la vinculación al trono, a las cuadrillas de hombres de trono, cómo, por qué son trabajadores de, sí, mira, del gremio en aquel momento, porque tú me dices estibadores del puerto, sí, pero en aquel momento, ten en cuenta que esto yo cojo ya los últimos coletazos, ¿no? Estamos hablando del año 87, 95, 96. Tú te podías encontrar, como por ejemplo te iba el Domingo de Ramos a la cofradía de la cena y los hombres de tronos pagados nos íbamos a la puerta principal y abrían la puerta pequeñita y corrían a coger un hueco en el varal y cuando llegabas tú ibas con una túnica blanca, antigua, y cuando llegaba había incluso hermanos con traje en esos varales ya ubicados en puestos concretos y se entremezclaban. Tanto se entremezclaban que el mismo varal iban hermanos de la cofradía con hombre de trono pagado. Que además los varales exteriores, quiero decir, imagínate meter 150 hombres, por ejemplo, a la de la Virgen de la Paz o 120 hombres, que eso es casi es rellenar más de medio trono. Entonces, eso de alguna forma estaba completamente mezclado. Yo he sido privilegiado en el aspecto de he conocido, no ya, sí muchos de ellos antiguos, gente que eran trabajadores del puerto, trabajadores de la construcción, trabajadores del transporte, que eran muy numerosos. Esa gente que ya venían de vuelta, gente que podían tener los 50 años, 40 y uh-huh. 50 años, que eran fornidos, que era de los que más podías aprender, más de lo que lo veías trabajar, eres de lo que le oías trabajar. Y después con la gente joven, que por una puerta u otra llegaban a ese grupo y algunos pues se querían quedar, como me ocurría a mí, ¿no? Yo aprendí mucho simplemente de aguantar las bromas en un varal de ese grupo de hombres de 50 años, ¿no? Imagínate a mí con 15 años metido entre hombres. Claro, de un chaval y aguantando por las bromas que tú sabes que se pueden hacer en un varal, ¿no? Esas cosas te hacen aprender, pero te enseñan cómo meter los riñones, cómo meterte en el hombro, cuando tienes que aguantar, cómo aguantas una curva, qué te hace falta si la curva es más larga, es más corta, ese tipo de cosas las aprendes porque estás al lado de alguien que la ha sufrido, uh-huh. la ha sufrido en sus carnes durante un montón de años. Siempre ha pensado todo el mundo
que el 100% del hombre de tronos pagados son mercenarios. Esa es la forma despectiva, ¿no? Pagado y tal, iba, pedía más dinero si no dejaba el trono. Eso es completamente incierto. Porque además las cantidades que te pagaban no te justificaban. Por lo menos en el momento en el que yo estuve no justificaban darte una paliza de 10, 12 horas, 11 horas, 9 horas con un trono. Y más como antes se llevaban los tronos, que era muy fácil, las tallas se hacían en el mismo día y de aquella forma, y era muy fácil que el trono de vuelta pues viniera, lo que todos conocemos como arrastrando patas. Eso era fácil. Ahora, en un trono bien llevado, bien tallado, bien dirigido, es más complicado. Pero entonces sí, entonces lo que tú cobrabas, que yo recuerdo que fueron 1.700 pesetas en la cofradía de la cena, aquello no justificaba aquella noche de trabajo. Hay un plus enorme que es de devoción y de fe, que tú no sabes que pueden estar unidos. Tú no conoces en ese momento que pueden estar unidos. Tú tienes la fe inculcada por tu familia, por la feligresía de tu barrio, por tu comunión, por tu relación con la iglesia incluso con la religión dentro de tu colegio, y no piensas que eso es exactamente lo mismo que te puedes encontrar dentro de un arma. Uh-huh. Eso empiezas a darte cuenta que se unen después, confluyen después, ¿no? Entonces hay un momento místico que siempre vive debajo de un varal, al margen de estar trabajando, al margen del compañerismo, el esfuerzo, el sacrificio, al margen de todo eso, hay un plus extra que es la devoción. Tú te estás dando cuenta que portas una virgen en ese momento. Y te das cuenta cómo a lo largo de tu vida, el resto de la vida, te vas vinculando emocionalmente a un título en concreto. Yo concretamente pues me vinculo a las dos primeras cofradías, que fueron mis dos primeras. Yo saco la Virgen de la Paz el Domingo de Ramos, y luego el Miércoles Santo y saco la Virgen de los Dolores, con una anécdota que si tenemos tiempo la contaré. Y son las dos primeras cofradías que años más tarde, cuando entiendo que los Hombres de Trono han terminado su recorrido y quiero seguir vinculado a esas corrientes, a esas situaciones, tradiciones y corporaciones, pues me di cuenta que la fórmula es hacerte hermano, y me hago hermano de las dos cofradías que me tocan primero, que son las que me llenan realmente. Cuéntanos la anécdota, porque no quiero que se escape. Te la cuento rápidamente. Mira, yo ya te digo, tienes que pensar en un chaval de... Te iba a decir un hombre de 15 años. Sí, un hombre, porque ya medía probablemente lo que mido ahora. No, si uno ha metido el hombre en un varal, ya es hombre. Ya es hombre. Sí, lo que pasa es que... El bautismo de los jóvenes en Málaga, ¿no? Sí, sí. Aquí saca el trono, el varal. Aquí el varal. Bueno, pues sí, es cierto. Ya es con 15 años, ya es con mucha fuerza, mucha pasión, pero también mucha inexperiencia. Y yo recuerdo que ese primer año, la Virgen de la Paz, pues el hombro me lo destrocé. Yo tenía una túnica blanca, cuando yo terminé el recorrido, tenía el hombro completamente sangrentado en una túnica blanca. Te puedes imaginar cómo se veía. Escandaloso. ¿No? Escandaloso completamente, claro. Y en aquel momento decía, por Dios, hay veces que yo podía levantar las piernas del suelo y no me caía, apretado entre los hombres, el delante, el de atrás y el varal, ¿no? Y yo decía, esto llevar un trono porque es la muerte, ¿no? Y de terminar, encontrarme que tenía un hombro completamente destrozado, ¿no? Y yo recuerdo llegar el miércoles y decirme a mi padre, claro, tú te apuntabas para los días que tenía, el miércoles, el domingo y miércoles. Cuando llegó el miércoles, yo llegué a la zona, concretamente al Café Barébano, que estaba justo detrás del Corte Inglés, que nos entregaba la ropa de la aspiración por la tarde, y yo llegué y le dije a mi padre, oh, papá, lo siento. No te lo he dicho, pero fíjate lo que me dice la Virgen de la Paz, ¿no? Fíjate cómo tengo el hombre, mi padre, muy bien, muy bien. Perfecto, te espero a las 11 allí en la aspiración, con la ropa. ¿Cómo está tu ropa? ¿Está tu tarjeta? Y yo, bueno, pues fui para la aspiración. Cuando llegué a las 11 me dijo, ponte la túnica, te vas para adentro y te pones a darle empuje a tu follo de barato. El mismo hombre. Va calentando. Y yo me metí para adentro. Claro, me agité los dos primeros tirones, que ya fue un dolor irresistible. Estamos hablando de que se te pegaba la camisa, te dolía, ¿no? Y efectivamente yo pude hacer el recorrido completo y sin ningún dolor, porque el hombro se había calentado. El secreto de sacar un trono no está en el hombro, ni mucho menos. Sobre la cintura, los riñones y las piernas. Hay muchos riñones. El momento que sabes sacarlo, son las piernas las que te tienen que responder, más que la cintura, ¿no? Por eso siempre se dice esos cuerpos derechos, porque en cuanto tú dobles un poquito ya, el peso ya se descompensa. Si tú sabes doblar las piernas y no la espalda, eres capaz de aguantar todo un recorrido y hacer las cosas. Los cuerpos derechos. Te hace unirte emocionalmente a tus titulares. Yo siempre me he entendido más mariano. No siempre tienes una deriva, y el hecho de probablemente el palio, el sonido del palio, el varal, el ser el primer contacto con las cofradías, o sea, con una virgen, y bueno, y ese halo de feminidad y de maternidad que rodea a la virgen, pues probablemente hace que me una directamente a, como mariano, a la Virgen de la Paz y a la Virgen de los Dolores. Pero es cierto que, bueno, probablemente porque es lo primero que toca, y eso te ilumina, ¿no? Y ahí te une.
Yo sigo sacando tronos, ten en cuenta que hay momentos donde me empiezo a encontrar muy bien, pues yo físicamente, además, mi trabajo en aquel momento me lo permitía, yo pertenecía a una bandera de operaciones especiales, estaba en forma completamente. Siendo legionario, le quiero preguntar si ha llegado a sacar algún trono de Mena o de la Soledad. Sí, yo estuve muchos años en la Soledad de Mena. ¿Llegaste a desfilar con la Legión aquí en Málaga? Sí, naturalmente. Y además, que has tocado oro, un montón de palos. Bueno, en el momento que te une, además, habiendo sido legionario, pues te puedes imaginar, ¿no? Málaga es muy legionaria, y de hecho yo tengo una debilidad terrible, terrible, sin ser el mismo de la hermandad por el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? En este caso. Claro, hay una situación que es... ¿Qué año fue? El año... sería el 91, 92 probablemente, ¿no? Hay una situación que no unes completamente. Pues yo llego incluso... Hay un año donde me escapo del tercio. Digo me escapo porque tengo que volver con nocturnidad y alevosía a colarme en el cuartel. Me escapo porque no tenía permiso para salir y salgo un domingo de Ramos para sacar a la Virgen de la Paz y vuelvo al acuartelamiento, ¿no? Porque para mí era... Además, recuerdo que tuve que estaba en Ronda en aquel momento destinado y tuve que coger un autobús desde Málaga a San Pedro y de San Pedro un taxi hasta Ronda, que yo fue una... Económicamente salió fatal, ¿no? Aquella situación. Sí, pero tú la Virgen la sacaste. Aquello yo no podía... Con la Virgen no podía... La Virgen de la Paz no podía incumplir. Entonces... tú te pones el disfraz, por decirte de alguna forma, y que no sea en tono despectivo, que te hace falta en cada momento. Si tú ibas desfilando y te ha podido ocurrir en Ronda, he desfilado hasta en Arriate, en Setenil, en Alcalá del Valle, en Setenil, en pueblos donde a lo mejor ni conoces a los titulares que vas acompañando, pero en ese momento adoptas otro rol diferente, ¿no? Entonces vienes, vas, desfilas, haciendo lo que sabes hacer, y vuelves a conectarte al día siguiente, si incluso tienes que sacar un trono. O sea que no es nada especial, al final haces lo que sabes hacer en ese momento, desfilar, ¿no? Pero volviendo al otro tema, que era la forma física, pues bueno, te empieza a acompañar. ¿Y qué me ocurre a mí? Pues que saco todos los ritmos. Me ocurre que empiezo a enganchar con diferentes capatazos y en aquel momento, pues, los tronos que tiene, incluso tengo la fortuna en aquel momento de por días casi decidir a qué trono quería ir. No podía decidir el Viernes Santo, si me iba a Dolores San Juan, me iba a la Soledad del Sepulcro, y entonces, pues, y además siempre con el mismo hombro. Y por aquí la gente me decía, tú, eso... Imposible, un hombre no puede sacar dos tronos a la vez. Yo decía, lo único que tienes que hacer es, sin que yo me dé cuenta, en el tirón que tú quieras, tú metes tu mano entre mi hombro y el varal cuando yo me meta. O sea, en el primer tirón que yo vaya a meter para levantar, sin que yo me dé cuenta, mete tu mano entre mi hombro y el varal. Y hay una cosa que ha ido por delante mía, y ha sido, pues, el conocimiento de todo el que me ha tenido cerca de que yo no iba a lo que podemos llamar vacilar, o a dar vueltas, o a pasearme, ¿no? Yo he ido a trabajar, y eso me lo ha llevado a gala. He podido ir en cofradías muy importantes, todas son importantes, pero es decir, muy importantes en peso y en recorrido. He podido ir en sitios privilegiados, muy privilegiados, los varales, y no porque estuviera elegido, sino porque a lo mejor mi función ahí era... No te voy a decir necesaria para el trono, pero sí válida. ¿Qué va ocurriendo? Que te vas metiendo, vas sacando tronos, vas viendo la experiencia, te vas dando cuenta de lo que tú quieres dentro del varal, lo que te hace falta para trabajar bien, para trabajar mejor, te vas dando cuenta de cantidad de capataces que pasan por cerca tuya y te das cuenta las carencias que tienen, las cosas buenas que tienen, las que tienen. Empiezas a aprender viendo, sufriendo y oyendo, y empiezas a darte cuenta de que a lo mejor tienes ciertos atributos para ponerlo al servicio del hombre de trono en una esquina. Das tu primer pasito, te pones en una cola a dirigir con un capataz y te das cuenta que la gente termina el recorrido y te dice, he ido de escándalo, que bien, cómo ha subido al trono cuando tú lo decías, o que no hemos dado las curvas o tal, ese tipo de cosas, y hace animarte. Yo tengo que decir que disfruto muchísimo más en el varal, pero años luz en el varal, pero también es cierto que me doy cuenta que cuando puedo poner algo interesante para un trono en una esquina, pues debe ser así. Él es hermano. Ese hermano de cuota de Inspiración, Nueva Esperanza, que tú estás hablando del desafío de Nueva Esperanza y de humildad y paciencia. Se produce ahora una paradoja importante, fíjate, ¿no? Estamos hablando de un momento en la Semana Santa donde se habla de innovación y se habla de paso, se habla de lo tradicional y de lo nuevo, se habla un poco de las marchas más antiguas, más tradicionales y de las marchas más innovadoras, se habla de los ensayos, se habla de todas esas situaciones. Bueno, pues yo resulta que soy capataz en este momento de Humildad y Paciencia, he sido de Dolor y Esperanza, y en este momento, por decisiones de la cofradía, y yo creo que bien tomada, siempre va a llevar razón, ¿no? La cofradía, ahora estoy en el Cristo, estoy concretamente en Humildad y Paciencia, en el Cristo de Humildad y Paciencia, y concretamente en las otras dos cofradías estoy en el Nazareno del Perdón y en la Virgen de los Dolores Coronada. Cualquiera que se plantee el tipo de trono, el Nazareno del Perdón y
su procesionar con la Virgen de los Dolores Coronada, su trono y su procesionar no tiene nada que absolutamente ver. Nada que ver. Y de alguna forma, bueno, pues estoy cumpliendo mis funciones como capataz en las dos de ellas, ¿no? Y son dos fórmulas completamente distintas. No se nos ocurre, pero una cuestión de física y de peso, no se nos ocurre acompasar marchas completas la Virgen de los Dolores Coronada sin entrar en la fórmula de si le pegara o no, ¿eh? Sino simplemente el hecho de no te lo puedes plantear por peso, ¿no? En cambio, en Hacernos el Perdón, aún teniendo un recorrido amplísimo, pues momento donde te lo puedes plantear. De hecho, yo te diría en este momento que incluso es casi necesario, porque hay una parte del hombre de trono que es fundamental, que es el ánimo. Uh-huh. Puedes tener mucha forma física, pero si tú no vas completamente conectado durante todo el recorrido, o en un porcentaje muy alto del recorrido, es muy probable que no hagas un buen recorrido. Hay una cosa que un año le cambió en Hacernos el Perdón, porque el hecho de yo recalar la cofradía de Nueva Esperanza es porque una vez unidas estas dos cofradías, donde yo he sido 14 años capataz de la Virgen de la Paz, y he sido y soy capataz de la Virgen de los Dolores Coronada, fíjate, dos cofradías, las dos primeras que saco en su momento, a las que me uno emocionalmente, uh-huh, a las hermandades, y termino como capataz de ella. A mí no se me ocurre un honor más grande ya dentro de mi cofradía, ni siquiera tocar la campana, ni siquiera ser hermano mayor. Es una pregunta que te voy a hacer más adelante. Ha sido hombre de trono, al capataz, y ya te preguntaré si has llegado a ser mayordomo en alguna. Yo he llegado a mi tope y de ahí volveré hacia atrás. De ahí seguramente, hasta cuando pueda, volver al varal, porque el tema de la mayordomía no me llama la atención, la verdad. Si mañana tuviera que cumplir una función muy necesaria en la campana, la tomaría por la propia hermandad, por la necesidad de la hermandad, pero si no, no tengo ninguna ambición como mayordomo. ¿Qué hace el mayordomo y qué hace el capataz? Pues son, debiendo ir al mismo equipo y completamente simultaneado, tienen funciones completamente distintas. El mayordomo es, yo diría que políticamente, el responsable del trono. ¿Qué ocurre en grandes líneas en el trono? ¿Qué grandes determinaciones hay que tomar dentro del trono? ¿Dónde pone el trono? ¿Por dónde lo lleva? Sí, esas grandes determinaciones de cómo procesiona la cofradía, voy pendiente de cosas tan importantes como los horarios, el recorrido, ese tipo de cosas, no solamente el día de la salida, sino previo, el responsable final del trono. Y el capataz es el responsable de las maniobras del trono. Uh-huh, el que ejecuta, digamos. ¿Vale? Si los dos no van en el mismo equipo, y cuando hablo del mismo equipo no es que vayan juntos, sino que vayan, no tiene que tengan el mismo proyecto, con penetración, una penetración total, que vayan en el mismo proyecto, esto probablemente no funcione. Pero cada uno tiene que tener su misión. Y cuando incluso, fíjate, hay otra paradoja aquí, el mayordomo estatutariamente, el capataz en el 95% de las cofradías en sus estatutos no aparece como figura cofrade, el mayordomo sí, aparece como responsable del trono, y cuando estatutariamente el mayordomo tiene una figura jerárquicamente mucho más elevada, completamente más elevada que el capataz, hay momentos en el recorrido, muchos momentos en el recorrido, donde tiene que asumir las órdenes del capataz. Pero yo no lo diría así. No hablo de las órdenes en la cuestión de mando, sino en la cuestión de orden. La orden de baja el trono no te estoy imponiendo que baje el trono. Lo que te estoy comunicando, que probablemente mi capataz de trono de cola se esté dando cuenta de que está fallando algo, me hace falta bajar el trono. Hay que bajarlo. Y yo lo que hago es recibir esa información y transmitirla al de la campana, que como lleva un capillo puesto y lleva su martillo, está muy limitado, ido a la campana, bueno, no se puede separar de ahí, pues es el que ejecuta la orden en la campana. Si esto es bien entendido, esto funciona. Si no, y el problema de muchos tronos en esta Semana Santa es que eso no se entiende bien. Estas definiciones la gente no la entiende. Entonces hay mayordomos que quieren ser capataces y capataces que quieren ser mayordomos. Por eso le he hecho muchas veces que ven capataces con martillos, por ejemplo, ¿no? No es porque tiene ya un capataz martillo. Hombre, en un momento puntual no pasa nada. Pero salir ya, por definición, y yo conozco a algunos, ¿no?, con un martillo en el cinto. A mí ha dado nuevamente con el dedo en la llaga, y además muy profunda, porque ahí, yo creo que capataz no es cualquiera. A mí me preguntaban en algunos foros de hombres de trono, me preguntaban, bueno, ¿y qué es un capataz para ti? Un capataz tiene que ser un hombre de trono adelantado. Es fundamental que vengas de la raíz, vengas de ahí, porque sí, no eres capaz de transmitir algo que no eres. Que no hayas, si no lo has sufrido tú, no hayas sido capaz antes de sentir, ¿no? Eso es fundamental. Pero somos unos privilegiados, además, porque tenemos la responsabilidad de hacer, yo te diría que, bueno, andar, maniobrar con un trono por dimensiones a veces justas, ¿no?
Y no se trata solamente de que ocurre muchas veces en la Semana Santa de, bueno, bueno, hemos llegado más o menos, suficiente, ¿no? Y me dice, no, no, a mí, yo con tener la marcha no sé qué, con mi trono arriba durante toda la marcha y tal, aunque después lleguemos arrastrando, hemos triunfado, ¿no? Esas frases las escucho mucho y me da mucha pena, pero yo tengo tres reglas como técnica, ¿no? La primera tiene que ser que yo consiga que desde el primer tirón al último en el recorrido, mi trono no flexione la rodilla. Para mí tiene que ser la primera regla. Eso por encima de absolutamente todo, porque yo voy a tener probablemente un hombre de trono muy trabajado, muy cansado, pero contento para el año siguiente y además haciéndole ver que se puede trabajar derecho y no tiene por qué ser doblado en un trono. La segunda regla que hay que cumplir es absolutamente todas las curvas bien dadas. Y eso significa no dar ningún bandazo. El que está trombado sabe lo que estoy hablando. No te molesta el hombro, no te duele nada, no te da latigazo en la cintura. Es ningún bandazo, una curva bien dada, sin subirte la acera, sin rozar ningún sitio, y tiene que ser de la primera a la última. Cuando yo haya conseguido las dos primeras, número uno y número dos, que es sin flexionar las piernas, absolutamente todas las curvas bien dadas, y para eso ya te digo a ti que hay que hacer un gran esfuerzo y además que te salgan las cosas bien, a partir de ahí ya invéntate lo que quieras. Si quieres, haz una marcha completa, si quieres, meces donde tú quieras, si quieres, haz lo que tú veas. Y después habla de tus hijos, de tu hija Alba, Quique y Alex. ¿Hombres de trono? Alba probablemente sea la más entregada con la Semana Santa. También es cierto que la mayor. La Semana Santera. Tiene la 19 años y la verdad es que está en su. Empieza a salir. Está en su apogeo y además lo transmite. Y los otros vienen detrás con mucha fuerza. Ahí tengo ya un hombre de trono en potencia con 1,85 m que es Quique, porque, ya toca Varal. Pedazo de futbolista ya, y yo he visto la foto y digo, uy, qué va, cabeza Varal. Tenemos ya aquí tocado, ya tocado hombre Varal, de trono, pero ellos tienen esa chispa. Y viene, sí, la tiene en mi casa. Y Alex, que tiene una cara pillo que. Y Alejandro igual. Alejandro tiene con mucha fuerza. Bueno, Alejandro ya salió en Crumilladero, en la cofradía de. Ajá. Sí, en el trono este que sale de ahí del colegio de Crumilladero. Lo hizo este año, o sea que ya entrega los Varal y tiene 10 años. Normalmente a los invitados le preguntamos, pues sí, el trono, y o no, yo capirote, y se le pregunta, ¿pero llegaste a sacar trono alguna vez? En tu caso, trono, ¿has llegado a ponerte un capirote alguna vez? Yo me puse para acompañar al resucitado con mi cofradía, con la cofradía de la cena, me puse una túnica un año, y quiero recordar. ¿Capirote o no capirote? Sin ponerlo, no llegamos a salir. Vaya, hombre. Pero será difícil, tendrá que terminarme la época de hombre, esa fuerza que sigo teniendo, no fuerza física, me refiero a esa fuerza de ese corazón, que sigo teniendo esa pasión, para yo ponerme un hábito nazareno. Pues ya, yo no lo descarto. Yo te digo, como hablamos los hombres de trono de la Virgen de la Paloma, siempre nos quedará el botijo. Con este recuerdo de la entrevista realizada al cofrade Enrique Vega López, allá por la temporada 7ª de Mundo Cofrade, en diciembre de 2014, finalizamos la primera parte del programa Mundo Cofrade dedicado a la saga familiar de los Enrique Vega. Continuando con la intervención del cofrade Enrique Vega Medina en esta 13ª temporada de Mundo Cofrade. Míralo dulce y sereno, Mundo Cofrade, contando la historia de nuestra ciudad a través de la voz de los cofrades malagueños. Mundo Cofrade, con Francis Márquez, en Canal Málaga Radio.